doctora en filosofía, con especialidad en filosofía política en 1973. Realizó sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, y en la Universidad Estatal Eberhard Karls de Tübingen, Alemania. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, 2008, y ha sido el premio, ha sido el primer doctor honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública, 2013. Actualmente es el director fundador del Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y el coordinador de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de la UNAM. Fue profesor investigador de la UNAM 1975-1988, el Colegio de México 1989-1995, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco 1998-2009 y profesor invitado en el Colegio de la Frontera Norte. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libros sobre temas de teoría política y administrativa y es autor de 11 libros, siendo los más recientes Gobierno y Administración Pública, El Gobierno del Gobierno, Gobernanza y Gestión Pública, y los más conocidos, sus 4 antologías y estudios introductorios sobre políticas públicas, que tiene 9 reimpresiones. Fue el principal introductor de la disciplina de las políticas públicas en México y en el mundo académico de lengua española. Es una referencia en temas de gobierno, política pública y gestión pública en América Latina y en España, donde enseña regularmente y es invitado como conferencista en congresos y seminarios. De 2006 a 2013 ha sido miembro del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública, del que fue su relator 2006-2008, vicepresidente de 2008-2010 y presidente de 2010-2012. En el sector público fue subsecretario de Desarrollo Político y coordinador de asesores del Ciudadano Secretario de la Secretaría de Gobernación 1994-1997. De 1998 a 2006 fue consultor de gobierno y universidades en temas de gestión estratégica y gestión de calidad, rediseño de organizaciones y procesos y diseño y evaluación de políticas públicas. Les dejo con ustedes al maestro Aguilar Villanueva. Muy buenos días, es un placer compartir la mesa con la maestra Mercedes Calderón, directora de CREPAL. Me agrada mucho ver a colegas que aprecio, amigos, y espero serles de utilidad en esta conversación sobre cómo gobernar la inclusión social. El concepto de inclusión social, que apareció por primera vez en Francia en los años 70, como un señalamiento acerca del peligro de descomposición social que provocaba la desigualdad, la discriminación y la insolidaridad, se ha vuelto desde los años 80 tema central de las ciencias sociales, de la política, de las políticas, de la vida pública y de los organismos internacionales. Los motivos que están a la base de la centralidad que vindican y validan la inclusión se ha sustentado en buenas razones. Razones éticas que validan la dignidad e igualdad humana y ciudadana de todas las personas como principio y norma de la existencia y sociedad. Razones políticas que advierten que las situaciones de desigualdad, marginación y exclusión que padecen personas o grupos contradicen los valores y principios del Estado de Derecho y del régimen democrático y conducen además a situaciones de ingobernabilidad, inestabilidad e inseguridad pública. Y razones económicas, que registran que el crecimiento económico es insostenible a menos que comprenda más objetivos y factores que los monetarios de rentas, ingresos, consumo y activos, cierre la brecha de la desigualdad de oportunidades entre los miembros de una sociedad y entre los países y distribuya sus beneficios más igualitariamente a todos los sectores sociales. Por ejemplo, el exitoso libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, justamente pone en el centro del futuro del capitalismo cómo resuelves el problema de la desigualdad.
puesto que mientras la tasa de retorno del capital sea mayor a la tasa de crecimiento de una economía, las rentas y las riquezas de los ricos crecerán a un ritmo más acelerado que los ingresos derivados del trabajo y de la vida profesional, tal como ocurrió en el siglo XIX y en el siglo XX, lo cual genera desigualdades arbitrarias e insostenibles que socavan los valores en que se fundamentan las sociedades democráticas y evidentemente van a poner en riesgo la evolución de la especie humana. Es un libro a leer, parece que el Fondo de Cultura Económica está por traducirlo, es una suerte de Biblia, infumable en muchas cosas, pero realmente provocador y muy inteligente. Bueno, prácticamente todos los organismos internacionales, Banco Mundial, OCDE, PNUD, CEPAL, Comisión Europea, hablan de crecimiento incluyente, de prosperidad compartida, de mejora o cambio de los términos de la participación de las personas y grupos en la vida de la sociedad, de política abierta e incluyente, etcétera, etcétera. Son numerosos los gobiernos, particularmente los gobiernos democráticos sociales, que han puesto en el centro de su gobernanza una política social pro igualdad y pro inclusión más intensa, más extensa y sobre todo de nuevo tipo, post-economicista, post-paternalista, post-asistencial y también crecientemente post-gubernamental y post-nacional. Asimismo, los estudios de las ciencias sociales más activos e influyentes son los que estudian problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad, la marginación, la discriminación, la vulnerabilidad y se centran en el análisis del bienestar, el bienestar subjetivo, el bien vivir, el capital social, la inclusión, la integración, la felicidad. Mi intervención no se centrará en exponer y justificar la validez de la inclusión social, la cual es ya un principio jurídico, ético y de política de la vida social que orienta la navegación de la especie humana hacia una nueva sociedad más evolucionada en su configuración y coexistencia. No. Es que me dijeron que tiene que ser lento. Eso es de lo que voy a hablar. Voy a apagar y encender porque es muy aburrido estar viendo eso. Y también no me gusta convertir las diapositivas, las conferencias en exposición de diapositivas. Entonces, hablé de la centralidad de la cuestión de la inclusión social y ahora hablaré, digo cuáles son mis apartados. Mi participación no va a centrarse en la validez, se orientará más bien al proceso mediante el cual la inclusión como valor y proyecto de sociedad puede llegar a ser realidad social. En ese sentido no me centraré en el qué de la inclusión, sino en el cómo puede ser realizada. En identificar el tipo de proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad tienen mayores posibilidades de realizar la inclusión. Mi participación obviamente va a ser de carácter conceptual y espero ofrecer elementos heurísticos de utilidad en el entendido que de todo lo que diga es por definición debatible y criticable. En un primer momento haré un recordatorio del concepto de inclusión social. Destacaré sus dos componentes esenciales y su interdependencia. Particularmente resaltaré la complejidad pluridimensional de la inclusión y la complejidad factorial de su proceso de realización. En un segundo momento, procederé a responder a la pregunta sobre el proceso de realización del proyecto social de la inclusión y específicamente a responder a la pregunta, si quieren pregunta provocadora, de si el gobierno es aún actor suficiente para realizar por sí mismo el proyecto de inclusión o si para ello se requiere otro proceso y modo de gobernar que involucre la acción de la sociedad en varios modos, niveles y responsabilidades. ¿Es la inclusión social solo una obra y producto de la acción del gobierno? ¿O su proceso de realización implica que la sociedad sea incluida como actor? Dicho sencillamente,
puede ocurrir la inclusión social sin inclusión de la sociedad en su proceso de realización? Lo repito, ¿puede ocurrir la inclusión social sin inclusión de la sociedad en su proceso de realización? En este punto expondré el concepto de gobernanza y el de nueva gobernanza y justificaré su necesidad y conveniencia en numerosos asuntos, particularmente en el asunto de la inclusión social, que he llamado más metafórica que conceptualmente gobernanza social. Pero haciendo referencia a la intervención del director de la SEP, las reformas de 2013 a la educación pública es ya un inicio de gobernanza nueva en la educación pública. Ya no es solo un asunto gubernamental, es un asunto de padres de familia, del magisterio, de actores económicos, de actores interesados en el tema educativo. En el tercer momento de mi intervención, desagregaré de manera específica los componentes que la gubernamental social incluye. Y la propuesta central de mi intervención, mi tesis, pues, de tal manera que ya ustedes la tengan presente para debatirla, discutirla, mejorarla, falsearla, etc. La propuesta central de mi intervención consiste en afirmar que la exclusión social no podrá ser abolida, ni la inclusión social podrá ser alcanzada, a menos que el gobierno y los actores de la sociedad económica y civil acuerden un proyecto de sociedad de bienestar igualitaria e incluyente, movilicen asociadamente sus recursos para realizarlo, y los actores gubernamentales y sociales, incluidos los que padecen la exclusión, se responsabilicen de llevar a cabo determinadas acciones. En el asunto de la inclusión se requiere acción del gobierno y acción de la sociedad, una gobernanza gubernamental social, una forma asociada, colaborativa y corresponsable de gobierno y sociedad, tanto para definir las realidades específicas que la inclusión social implica, como para realizarlas, ya que los poderes, las facultades, las atribuciones, los recursos ingentes del gobierno, regulaciones, servicios, incentivos, coacciones, gasto, son necesarios, pero son insuficientes. Son necesarios, pero son insuficientes para resolver la complejidad de la cuestión social de la inclusión, que es multidimensional en su constitución y multicausal en su realización. Lo que hay que demostrar, como decíamos en geometría razonada y en matemáticas. Bueno, pues entro al primer punto. El concepto de la inclusión. El concepto de la inclusión es un concepto dialéctico. En tanto, su denotación se determina en contraste con su negación, con su opuesto, que es la exclusión social. Y la exclusión social, sus características son básicamente las siguientes. Muchas de esas cosas que digo son de Aguilar, es el resumen de la literatura que me obligó a leer la maestra Mercedes Calderón y el doctor Oscar Parra en estos meses. Entonces, la exclusión, ¿cuáles son sus características? El bloqueo. El bloqueo que se practica en una sociedad hacia ciertas personas y grupos, que les impide tener acceso a los derechos, las oportunidades, los bienes y servicios que están disponibles para todos los demás miembros de la sociedad en que viven. En consecuencia, dos, es la privación de derechos, oportunidades, capacidades, recursos y beneficios que padecen ciertas personas y grupos en la sociedad en la que viven, mientras otros los poseen y los disfrutan. Por consiguiente, tres, la limitada o nula participación de ciertas personas y grupos en la definición y en la realización de los asuntos que importan para sus vidas personales y para la vida social, así como su limitada o nula participación de los beneficios existentes en su sociedad. Por último, más complicado, entonces es el bloqueo, la carencia,
la limitada o nula participación, y cuatro, la desvinculación. La desvinculación potencial o actual de esas personas y grupos respecto de las normas, fines, actividades y agrupaciones de la sociedad en la que viven, o lo que es lo mismo, la ruptura de los vínculos con su sociedad, desde la familia y sus vecindarios hasta las organizaciones económicas, sociales y políticas establecidas. Ruptura que se manifiesta en variadas formas de anomia, infracción, violencia, criminalidad, indiferencia, descompromiso, alienación y aislamiento respecto de la sociedad en la que viven, sociedad que no la consideran suya, sociedad con la que no se identifican ni tienen por qué identificarse, y a la que desprecian y combaten porque bloquea sus oportunidades, los priva de derechos, oportunidades, capacidades y recursos para su autorrealización y bienestar. Las capacidades y recursos y derechos que los socialmente excluidos no poseen, o a los que se les niegan las oportunidades para poseerlos, son básicamente los siguientes: ingresos, bienes y activos materiales, servicios de salud, educación e información, oportunidades de capacitación y empleabilidad, y, más fundamentalmente, los derechos civiles, políticos y sociales de su ciudadanía. Obviamente, la exclusión se relaciona con condiciones de pobreza y, más a fondo, con las condiciones de desigualdad, discriminación y segregación que suelen ser en mucho efecto de la pobreza que padecen. Y la pobreza que padecen se debe en gran medida a las prácticas injustas de una sociedad y a la justificación socializada de esas prácticas establecidas. En contraste, la inclusión social es comúnmente definida, y voy a citar la definición que me parece la mejor de todas las que he leído, de la Comisión de la Unión Europea del 2005. Es la siguiente: inclusión social es el proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social incrementen sus oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven. La inclusión social asegura de que se tenga mayor participación en la toma de decisiones que afecta a sus vidas y el acceso a sus derechos fundamentales. Si ustedes revisan con cuidado esta definición y otras muchas definiciones de organismos internacionales, más allá de los términos y de los énfasis en las definiciones, lo esencial del concepto de la inclusión social es su relación con el de participación. Y participación entendida en dos sentidos: participación en y participación de. Participación en las decisiones colectivas de la sociedad y participación de los beneficios colectivos de esas decisiones. Los dos sentidos y realidades, la participación de y en, son interdependientes. En tanto, la participación de los ciudadanos, particularmente de los excluidos, en las decisiones sociales, hace o puede hacer que se incrementen sus posibilidades y oportunidades de participar de los beneficios sociales. Viceversa, participar ya de los beneficios sociales como nosotros, disponer de ellos, suele tener como efecto que se amplíen las posibilidades de participar en la definición del contenido de las decisiones de interés público o bien común. En efecto, la participación en los asuntos de interés general de la sociedad incrementa la oportunidad de que los participantes disfruten de los derechos, bienes, servicios y oportunidades, y viceversa. El hecho de participar de los bienes presentes de la sociedad, de disponer de ellos, tiene como efecto crear y aumentar la capacidad que los marginados o excluidos intervengan con mayor facilidad, relevancia y efectividad en las decisiones sociales y definan su contenido y alcance. El concepto de la inclusión implica además lógicamente la igualdad en la participación,
Es decir, que todos los ciudadanos miembros de la sociedad tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades y oportunidades de participar en el proceso decisional que define el rumbo y la actividad de la sociedad, y de participar de los beneficios sociales que arrojan las decisiones colectivas adoptadas. Pero aunque sí connota la igualdad en la participación, la definición no incluye o no destaca la igualdad en capacidad. La igualdad en la capacidad, es decir, que todos los ciudadanos posean o tengan que poseer la misma capacidad para participar en el proceso decisional y posean también la misma capacidad para participar de los bienes, servicios y oportunidades que comportan las decisiones de política pública. Por consiguiente, es una tarea crucial para el logro de la inclusión crear y desarrollar la capacidad participativa de los ciudadanos. Crear y desarrollar la capacidad participativa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a fin de que los ciudadanos, y particularmente los ciudadanos vulnerables, menospreciados y excluidos, puedan vindicar sus derechos, influir en las decisiones públicas y beneficiarse de los servicios y oportunidades existentes. Más aún, el concepto general de la participación de y en, que la inclusión comprende, se desagrega en otros componentes o atributos. Es el punto 3. Eso es muy importante, ya hablamos de la participación en nivel, de la igualdad en la participación, de que hay desiguales en la capacidad de participar, por lo cual hay que crear y desarrollar capacidad. Pero la participación hay que desagregarla en 3 actividades. La participación en las decisiones colectivas implica por lo menos 3 actividades de los ciudadanos, tanto de los integrados como de los excluidos. 1, la decisión de participar. La de querer participar en las decisiones públicas. Hay un libro de la OCDE muy interesante que se llama Focus on Citizens, que dice que en la participación ciudadana encuentras 2 clases de ciudadanos. Los que pueden participar pero no quieren, y los que quieren participar pero no pueden. Entonces, por eso estoy retomando esas cosas. La decisión de participar, de querer participar en las decisiones públicas, lo cual va a depender de las suposiciones, convicciones, motivaciones, expectativas y cálculos que los ciudadanos tengan sobre los fines, resultados y beneficios que va a tener su participación. ¿Sí? De nuevo, sobre las motivaciones, expectativas y cálculos que los ciudadanos tengan sobre la utilidad o inutilidad de su decisión. B, la disposición a relacionarse. La disposición a relacionarse con los demás ciudadanos que están participando en las decisiones y con las autoridades públicas que están participando en las decisiones. ¿Ya quieres participar? Bueno, tienes que estar dispuesto a relacionarte con los demás participantes, lo cual incluye normas y prácticas de interlocución y de interacción, mediante las cuales los participantes entienden, conciertan, aceptan los resultados de la deliberación. Pero esas normas y prácticas pueden ser aceptables o inaceptables para los ciudadanos, particularmente los excluidos. Las pueden aceptar o las pueden rechazar. Estas normas y prácticas que rigen la interlocución y la interacción con los demás y con las autoridades públicas. Y 3, la capacidad de participar efectivamente en el proceso decisional, que exige capacidad dialógica, hablar, capacidad informativa, capacidad cognoscitiva, argumentativa, organizativa, para defender y promover la propia posición y para aceptar la posición de los demás, la que fue consensuada, la mayoritaria. Asimismo, por otro lado, la participación ya no es, sino la participación de los beneficios de las decisiones, también implica 3 actividades. La decisión de participar, de querer hacer valer sus derechos para tener acceso y usufructuar los bienes, servicios y oportunidades socialmente existentes que contribuyen a su bienestar y autorrealización. Está. Querer participar, querer hacer valer tus derechos, exigir oportunidades para el 2, la disposición a relacionarse
con los creadores y los proveedores privados o públicos de los bienes, servicios y oportunidades. Provisión que siguen normas, procedimientos, prácticas de información, solicitud, elegibilidad, acceso, utilización y aprovechamiento. De nuevo, prácticas y normas que los ciudadanos, particularmente los excluidos, pueden decidir aceptar o repudiar. ¿Quieres entrar a Progresa, por ejemplo? Ah, bueno, Progresa te pide solicitudes, elegibilidad, hay procedimientos, ¿no? ¿No? Entonces, eso en la participación de, hay normas y prácticas de relacionamiento con los proveedores públicos o privados de los bienes y servicios que los puedes aceptar o no las puedes aceptar. No importa cuáles son las referencias de juicio para aceptarlas o no, o repudiarlas. Y tres, la capacidad de participar exitosamente en la interlocución e interacción con los proveedores de los bienes, servicios y oportunidades de utilidad, lo cual de nuevo comprende tener capacidad dialógica, informativa, cognoscitiva, organizativa, política, si se quiere, para alcanzar los beneficios deseados. Por consiguiente, se puede afirmar que las condiciones de posibilidad para realizar la inclusión social son, por un lado, condiciones estructurales, institucionales, gubernamentales, externas a las situaciones de las personas e independientes de ellas, que provienen del orden prescriptivo del Estado, de las decisiones del gobierno, del sistema económico y del sistema social. Pero por otro lado, por lo que hemos dicho, son condiciones endógenas, propias de las personas, familias y grupo, que consisten en las decisiones que adopten y en las acciones que emprendan para relacionarse con los otros participantes en la decisión, con los proveedores de los bienes de la comunidad y con los demás grupos sociales que forman el entorno de sus vidas. Entonces, hay condiciones de entorno social y de interno personal. Hay condiciones del sistema y condiciones del actor. Si esto es así, pues estamos viendo la complejidad de este asunto. Entre las condiciones estructurales que posibilitan y facilitan la participación de los excluidos en las decisiones colectivas, las más notorias e importantes suelen ser las de tipo institucional político, como son las varias instituciones de participación ciudadana. Regresemos a las reformas del 13 en educación, ¿no? Principios constitucionales, Ley General de Educación, Ley General del INE, etc., ¿no? Bueno, ya se han creado instituciones políticas de participación ciudadana. Pero advertimos de inmediato que la participación realmente efectiva de los ciudadanos en las decisiones, como tener realmente voz, derecho de opinar y de ser consultado, de decidir sobre la agenda de gobierno y sobre el contenido de la política pública, o de formar parte de su implementación y evaluación, etc. Bueno, esto es el resultado final, la participación efectiva, de toda una cadena causal que tiene muchos eslabones, algunos de los cuales son de naturaleza política, como la creación e implementación de instituciones de participación ciudadana, pero otras son de naturaleza económica y social, que refieren a los términos en que se desarrollan las relaciones económicas y sociales entre los miembros de una sociedad. Dicho de otro modo, pueden existir condiciones político-institucionales que amplían y favorecen que los excluidos participen e influyan en el contenido y alcance de las decisiones, pero existe evidencia de que el establecimiento económico, las relaciones de trato social y la cultura social dominante restringen la vigencia o la efectividad real de las instituciones políticas de la participación. Podríamos seguir en otras cosas, pero dejo esa intuición. En suma, la inclusión social, que significa fundamentalmente esta participación de y participación en y participación de, encuentra sus condiciones posibilitadoras y facilitadoras y las que obstaculizan e impiden en las dimensiones políticas, económicas, sociales, cognoscitivas del sistema de sociedad establecido, así como en las dimensiones psicosociales de las personas, familias y grupos que ante la estructura social establecida definen su postura y deciden integrarse y participar o deciden autoexcluirse
o no participar. A partir de esas consideraciones, es razonable afirmar que la inclusión social es una realidad compleja, multidimensional en su constitución o en su composición y multicausal en su proceso de realización. Está compuesta por diferentes dimensiones, aspectos y componentes y es el efecto final y agregado de un proceso multicausal, multifactorial, multiactor, multinivel, etc. Entonces, pues es esto. Y ante la complejidad de esta realidad multidimensional, multifactorial, multiactor, es obligada la pregunta, obligada acerca de cuáles son los factores que hacen o harían que la inclusión sea un proyecto realizable y no solo un ideal de sociedad éticamente exigible. Más aún es obligado preguntarse cómo deba ser entendida la inclusión social, es otro súper tema que no entiendo. Si con una denotación menor, como un problema social particular a resolver que afecta la situación de vida de ciertos grupos, comunidades o personas, o con la denotación mayor de un problema integral de sociedad que implica una estructura social alternativa. ¿Es un problema sectorial o es un problema estructural? No entro a eso, pero es muy complicado. Pero concretamente hay que preguntarse si el problema de la exclusión y el problema de la realización de la inclusión pueda ser resuelto solo por el gobierno, o dicho más grande, por el Estado. Si puede el gobierno por sí mismo, con sus atribuciones, poderes, recursos, instrumentos, manejar toda esa complejidad de los componentes y manejar los factores causales de la exclusión y los factores causales de realización de la inclusión. O si en cambio su solución requiere el involucramiento de otros actores presentes en la sociedad, que son políticamente independientes, pero que poseen nada más y nada menos que recursos que son clave para la tarea y cuyas decisiones de cambio de conductas y de relacionamiento social es condición sin la cual no para la igualdad y la inclusión. Mi posición es que la respuesta a la cuestión de cómo realizar la inclusión incluye más actores que el gobierno y más recursos que los gubernamentales. Requiere un proceso de gobierno postgubernamental socialmente sustanciado, que hoy se llama nueva gobernanza, y que adjetivándolo para nuestro tema de hoy se podría llamar gobernanza social. Bueno, ese es el primer apartado, lo que quise decir, ahí está, es una propuesta de concepto que recapitula mucho de la literatura nacional y mundial sobre el tema. Bueno, déjenme tomar un trago de agua y así también ustedes vean su celular, si tienen una llamada realmente crítica. Generacional en consumo de tecnología. Entremos al segundo punto. A partir de los años 90 del siglo pasado,
en el lenguaje de la ciencia política, de la política pública, de la administración pública, así como en el discurso político, comenzó a utilizarse el término concepto de gobernanza. La explicación de su aparición y de su rápida difusión consiste en que los últimos 40 años, el foco principal de la orientación conceptual y práctica de la política y de la vida pública ha dejado de ser el gobierno entendido como gobernante y ha ocupado su lugar el gobierno entendido como la acción de gobernar o el proceso de gobernar, en el sentido de dirigir, conducir, guiar a la sociedad. El desplazamiento conceptual y práctico del gobierno a la gobernanza, from government to governance, el tránsito de la acción directiva de la sociedad a cargo del gobierno en solitario, con papel protagónico, hacia una acción directiva del gobierno interdependiente y relacional con actores extragubernamentales, se debe a tres razones. La primera, que la cuestión política principal ya no es la legitimidad política del cargo del gobernante y la legalidad de su actuación. Hay que echarlo para atrás. Para atrás. Perdonen, porque si no lo apagamos y trato de ser muy bien. Es que se adelantó. Bueno, el tránsito del énfasis del gobierno como gobernante al énfasis del gobierno como proceso de dirigir. ¿Qué queda así? Se debe a tres factores. El primero es que la cuestión política central ya no es la legitimidad de cargo del gobernante y la legalidad de su actuación. Este fue el problema del siglo XIX y del siglo XX, donde todos combatimos por gobiernos democráticos, puesto que no aceptábamos regímenes totalitarios o autoritarios, y la sociedad se sentía obligada a obedecer, a seguir reglas, instituciones y políticas de gobernantes que eran ilegítimos. Este tema está, por lo menos, conceptual e institucionalmente resuelto, ¿sí? Aunque haya algunas personas que consideran que en el 6, en el 12, en las elecciones presidenciales se sumían a esos problemas. Pero el tema de la legitimidad de cargo, de calidad de actuación del gobernante está resuelto. Tenemos gobernantes legítimos, ¿sí? Por consiguiente, el asunto hoy, es que la eficacia directiva del gobierno ya no depende tanto. Bueno, el segundo punto es que lo que importa hoy es el rendimiento social, la capacidad de gobernar, de dirigir de ese gobernante hoy legítimo. La legitimidad ya no está en el centro del problema. En el centro del problema está la eficacia del gobernante legítimo, la eficiencia del gobernante legítimo. Yo después añadiré, el problema real es la insuficiencia. Dos, se debe también a que la eficacia directiva del gobierno depende no tanto del gobernante, de su posición de autoridad, no porque soy gobernante legítimo gobierno, ¿sí?, sino del proceso de gobernar, y específicamente de los componentes del proceso de gobernar, de sus reglas, instrumentos, recursos, actores, y principalmente del tipo de relaciones que establece con las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía. Y tres, a que el proceso de gobernar en la actual configuración de la sociedad podrá ser eficaz solo a condición de que incorpore las capacidades y los recursos que actores económicos, civiles e intelectuales de la sociedad poseen, pero que son políticamente independientes. En ese sentido, hoy, ¿por qué nos importa el proceso de gobernar o la gobernanza? Por un lado, porque nos importa la eficacia y eficiencia del gobierno legítimo.
pero por otro lado que en las condiciones sociales actuales, nacionales e internacionales, este gobernante legítimo, aún sin innovador, responsable, transparente, rendidor de cuentas, incorrupto, lo que todos ustedes quieran, este gobierno es insuficiente, carece de los recursos para poder llevar a su sociedad hacia algún lugar de valía. El gobierno es absolutamente necesario e imprescindible, lo diré al rato, pero reconozcamos que no la hace en todo o no la hace muy bien, a menos que sume los recursos existentes en una sociedad, recursos cognitivos, recursos financieros, recursos productivos, recursos morales, recursos organizativos, etc. ¿Cómo vamos? Entonces, en primer lugar, la legitimidad de cargo o la titularidad del gobernante y la cabeza ya no constituyen el problema. Créanme que eso ya no es el problema. En cambio, en los últimos 30 años se ha vuelto central y tal la cuestión acerca de la capacidad y eficacia directiva del gobernante legítimo, de su aptitud para resolver problemas sociales de interés general y crear futuros. Y por consiguiente, la cuestión consiste en averiguar y establecer cuáles son las condiciones que pueden crear, promover y asegurar que el gobernante legal, democrático, gobierne, dirija, sea rector, como nos gusta decir en México, y suscite la confianza y el apoyo de la ciudadanía. ¿Qué es gobernanza? Lo que acabo de decir es para debatir, ¿eh? No es prédica, no es predicación, es una propuesta conceptual que hay que debatir. Entremos a gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Atención, gobernanza no es la mala traducción simplona de la lengua franca del inglés, governance. Si ustedes iban al diccionario de la Real Academia Española antes del 2002, encontraban gobernanza, y gobernanza decía femenino, expresión antigua, la acción o efecto de gobernar o gobernarse. Porque ansa y acción en español son las desinencias para sustantivar los verbos activos, ¿no? Y los efectos de los verbos activos, ¿no? Gerencia, mudanza, alternancia, gobernanza, ¿sí? Pero a partir del 2002 me sorprendió, porque yo estaba estudiando esto desde el 95-96, que la RAE, la Real Academia Española, dijera: gobernanza es el arte o modo de gobernar, lo estoy citando medio de memoria, que persigue el desarrollo económico, institucional y cultural duradero de una sociedad a través del sano equilibrio entre el poder del Estado, las economías de mercado y las organizaciones de la sociedad civil. Cuando yo leí esto, créanme que estuve muy contento, porque realmente recogía bien lo que era el debate teórico en ese tiempo. ¿Y qué te quiere decir esa definición? Que el desarrollo económico, social y cultural duradero de una sociedad ya no depende solo del poder del Estado. Tampoco depende, no obstante el rugir de los años liberales, del governance by markets, ¿no? Del gobierno por la economía de mercado, ni tampoco por la resurrección de la sociedad civil y las ONGs campeonas del bien común, ¿no? Sino que lo que te dice es un sano equilibrio entre poder del Estado, economía de mercado, y yo llamaría los vínculos morales y emocionales de solidaridad, mutualidad que existen en la sociedad civil. Entonces, no estamos traduciendo del inglés, y tampoco espero que la inteligencia hispanoamericana sea nada más que
parafraseadora de la inteligencia angloamericana. ¿Qué es eso? ¿Qué es gobernanza? Por gobernanza hay que entender el proceso o la acción de dirección de la sociedad. Eso es gobernanza, el proceso de gobernar. Pero entiendan gobernar como dirigir, como conducir, como guiar, o como rectoría, dicho a la mexicana. Entonces, es el proceso mediante el cual se la dirige, se la conduce, guía y coordina, a fin de que la sociedad resuelva sus problemas crónicos y realice sus valoraciones, aspiraciones, objetivos y proyectos pretéritos. Concretamente, es el proceso mediante el cual el gobierno y sociedad definen y deciden la intencionalidad de la sociedad, sus fines, objetivos, rumbo, proyecto, futuros preferidos, y definen y deciden asimismo las acciones que se consideran conducentes y eficaces para realizar esos objetivos, así como las formas de organización, división del trabajo y la forma de división de recursos que deberá existir para poder llevar a cabo las acciones decididas y realizar los objetivos, y definir también los términos como se distribuirá el trabajo y se distribuirán los productos y beneficios de los productos. En suma, la gobernanza es la definición del sentido de dirección de una sociedad y la definición del proceso de su realización, así como la actividad de coordinación de las actividades que implica el proceso de la realización, del rumbo de la sociedad o de las preferencias de la sociedad. Debe añadirse que este proceso de gobernar no es una acción discrecional, espontánea, a la libre, sino es un proceso estructurado, tiene una estructura. La gobernanza es un proceso, pero tiene una estructura. Es un proceso estructurado ¿por qué? Por dos cosas, por instituciones y por el conocimiento. Las instituciones prescriben y aseguran los valores que deben inspirar y orientar las decisiones directivas sobre los fines y las acciones de la sociedad. Y el conocimiento científico es la referencia que asegura la eficacia de las decisiones directivas al señalar las acciones que se consideran causalmente idóneas para realizar los objetivos preferidos de la sociedad. 5. Corrección o propiedad institucional. El gobernar es inválido, ilegítimo, ilegal y será socialmente cuestionado y boicoteado. Sin corrección científico-técnica de sus decisiones, el gobernar es ineficaz, improductivo, costoso y veleidoso. En resumen, la gobernanza es proceso y es estructura. Un proceso que se concibe, diseña y ejecuta con referencia a un sistema de valores, plasmado en principios constitucionales, jurídicos y éticos socialmente reconocidos y apreciados, y con referencia a un sistema de información y un sistema de conocimiento socialmente producido, validado y utilizado. Bueno, a lo largo de la historia social, la gobernanza ha tenido diversos tipos y configuraciones de ejercicio que son resultado y expresión de las relaciones establecidas entre el gobierno y la sociedad. Relaciones que a su vez son el resultado que han alcanzado las interacciones e interlocuciones que han tenido lugar entre los gobernantes y los sectores sociales en medio de discusiones, polémicas, confrontaciones, amenazas, represiones, pero también negociaciones, ajustes, acuerdos, y que se han estabilizado estas relaciones entre el gobierno y sociedad al producir y aceptar conceptos específicos sobre el gobierno, sus requisitos de legitimidad, su razón de ser, su función, sus normas, sus procedimientos, los alcances y límites de su intervención, y también al instaurar y aceptar no solo conceptos, sino prácticas específicas de dirección, mando, control, planeación, política pública, administración, coacción, prácticas que se consideran necesarias e idóneas para hacer que la vida asociada tenga sentido y estabilidad según las preferencias valorativas y los conocimientos disponibles.
En términos gruesos, pensaba no decirlo anoche, pero después esta mañana que lo revisé, dije, no, lo voy a decir, porque forma parte de mi vida y viendo las edades de algunos, seguramente también de la de su vida. Porque nosotros sí fuimos hijos del desarrollo, perdón, ¿eh? Ustedes los jóvenes son hijos de la crisis. Bueno, en términos gruesos, hay un tipo de gobernanza específico que se caracteriza por la preeminencia y el protagonismo social del gobierno. ¿Quién es? El que determina rumbo, prioridades, proyecto de la sociedad, agenda, acciones para realizar los objetivos prioritarios, formas de organización del trabajo, formas de distribución de las tareas, responsabilidades y beneficios, y que es además el coordinador del universo de la acción social. Este tipo de gobernanza surge naturalmente y es socialmente obligado cuando una sociedad, la económica, la civil, la intelectual, cuando una sociedad no demuestra tener la capacidad de convivir en paz y orden, sin violencia, ni posee tampoco la capacidad de producir los bienes y servicios para su supervivencia, bienestar y prosperidad, debido a sus fallas de organización, debido a la carencia de los conocimientos teóricos técnicos necesarios para asegurar su reproducción, debido a problemas éticos, a cultura de la ilegalidad, en fin, todo eso. Ese tipo de gobernanza, que ha sido el predominante de nuestras sociedades latinoamericanas en el siglo XX, frente al atraso, la ignorancia, el desorden, la precariedad, la violencia, la inseguridad de la sociedad, ese tipo de gobernanza suele llamarse gobernanza jerárquica o gobernanza por el gobierno, que se ejerce desde la cúpula gubernamental, empleando como instrumentos directivos el alineamiento, el mando, el control y hasta la coacción de la sociedad, particularmente los sectores de capital y del trabajo. Pero la gobernanza ha tomado otras formas a lo largo del tiempo, particularmente a partir del último cuarto del siglo pasado, cuando los miembros de la sociedad han ampliado sus capacidades de información y conocimiento acerca de la naturaleza y acerca de la sociedad, conocen suficientemente las causas de los problemas sociales y las acciones para resolverlos, poseen suficiente capacidad de autorregulación y coordinación entre sus organizaciones, han incrementado la magnitud de sus recursos financieros, productivos, comerciales, de innovación, sus recursos científicos y tecnológicos, y en consecuencia han aumentado su capacidad para resolver sus necesidades y problemas particulares y producir niveles de vida superiores en bienestar. Son además independientes gubernamentalmente en el manejo de buena parte de sus asuntos de vida. Lo repito, son muchísimos, son millones, aún en la sociedad mexicana, que son independientes del gobierno en el manejo de buena parte de sus asuntos de vida privada o personal, y han logrado construir formas relativamente estables de entendimiento y convivencia, no obstante la pluralidad política, intelectual y moral de la sociedad contemporánea. Esta situación de la sociedad ha ocasionado que hayan cambiado los términos de la relación directiva entre la sociedad y el gobierno. Lo que significa e implica que el gobierno ya no puede decidir ni realizar por sí mismo los fines y proyectos de la sociedad, por sí mismo, sino que su actividad directiva depende de los acuerdos que construya con los actores políticos, económicos y civiles acerca de los fines y proyectos a realizar, las acciones a emprender por gobierno y sociedad, los recursos a poner en común y las corresponsabilidades a asumir. Es otra forma de gobernar. Se requiere gobierno, pero requerimos que el gobierno gobierne de otro modo. Y requerimos que el gobierno gobierne de otro modo para que justamente pueda gobernar. O sea, lo que estoy hablando de gobernanza no es antigubernamental, es postgubernamental.
requiere, el gobierno es imprescindible, necesario, se requiere el gobierno, pero se requieren más actores que el gobierno. Y se requiere otra relación del gobierno con la sociedad. Metafóricamente yo digo que el gobierno de la sociedad es hoy gobierno con la sociedad. En la sociedad actual, frente a varios asuntos de importancia e interés social, el gobierno ha perdido autonomía decisional. Ya no estamos en los tiempos de López Portillo, Salinas, Echeverría, en company, ¿no? Estamos ya en que al gobierno tiene restricciones en su autonomía decisional fuertes. Entonces, el gobierno ha perdido autonomía decisional. Y los poderes, facultades y recursos que el gobierno posee, que son ingentes, son insuficientes para realizar los objetivos que la sociedad prefiere y para resolver los problemas que la sociedad considera perjudiciales. La situación hoy apunta a otro modo de dirigir y de gobernar del gobierno. ¿Ok? El gobierno ya no está en condiciones de decidir por sí mismo el rumbo de la sociedad. Por eso aprecié mucho la intervención de nuevo del representante de CEP, ¿no? Que ya finalmente reconoce que las escuelas, etcétera, y que los padres de familia, la escuela, la gestión escolar, y no la CEP así, y que los supervisores ya no van a supervisar, ¿no? Son estos cambios que silenciosamente van ocurriendo, creo yo. Bueno, este modo actual de dirección de la sociedad es el que se llama hoy nueva gobernanza, o gobernanza por co-gobierno, coproducción, corresponsabilidad. Y con otros adjetivos se llama gobernanza democrática, gobernanza participativa, gobernanza asociada, gobernanza relacional, en red, etc. Bueno, el éxito de la sociedad contemporánea depende ahora de más actores que los políticos y sus burocracias, y de más recursos que los recursos públicos, que los que el gobierno posee. Pero ¿por qué nueva gobernanza? Y no la gobernanza de siempre. ¿Por qué no governance as usual? ¿Por qué nueva gobernanza y no la gubernamental que conocemos, que nos da tanta seguridad, la jerárquico-burocrática? Y sobre todo, ¿por qué una nueva gobernanza gubernamental social en el asunto de la inclusión social? Este rodeo es para llegar a la inclusión social, evidentemente. Bueno, dos son las razones que explican el cambio del gobierno hacia una gobernanza de tipo post-gubernamental. Las tendencias en curso de la sociedad contemporánea, que perfilan un cambio estructural y de época de la sociedad, y la naturaleza compleja de los asuntos públicos de mayor importancia para la sociedad. Me voy a detener en el punto B, en la naturaleza compleja de los asuntos públicos y evidentemente de la inclusión. Estas dos tendencias, las tendencias contemporáneas y la complejidad de los asuntos públicos contemporáneos han limitado, lo que dije, la autonomía decisional del gobierno y han limitado la efectividad de sus poderes y recursos. Las tendencias de curso más importantes, solo las cito, en el paper están alcanzables solo mediante los instrumentos directivos que poseen los gobiernos territoriales. Es un tema a discutir. La amplia autonomía y autosuficiencia decisional y operativa que han alcanzado las corporaciones económicas y numerosas organizaciones sociales, la creciente individualización de la sociedad, la diferenciación del sistema de sociedad, etc. En segundo lugar, es de reconocer la complejidad de los problemas públicos a resolver y de los objetivos de interés público a alcanzar. Y justamente, problemas públicos a resolver y objetivos de interés público a alcanzar son las dos tareas principales de la gobernanza, del gobierno. Bueno, enfrentamos esa complejidad de los problemas públicos. ¿Por qué? Porque su composición o constitución es multidimensional, ya lo dije, y el proceso de solución del problema, pensemos en la exclusión social,
y el proceso de realización del objetivo deseado, pensemos la inclusión social, es un proceso multicausal, multiactor, multifactorial. ¿Sí? O sea, la exclusión no depende de los WASP blancos gringos, ¿no? No depende solo de los 100 ricos mexicanos y de Carlos Slim. La exclusión no depende solo de las malas políticas públicas del gobierno. Sí, ¿no? La exclusión tiene una composición multidimensional, incluso recesión multifactorial. Eso es lo que sí quisiera. La complejidad del problema público y de su solución, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la complejidad? Se debe a que ambos son esencialmente el efecto final agregado de múltiples acciones, de numerosos actores con diversos intereses y posiciones. La complejidad de cualquier asunto público en México o en cualquier otra parte del mundo se debe a que lo que consideras problema es el efecto final agregado de múltiples acciones, de múltiples actores con diversas posiciones e intereses. Y lo que consideras el objetivo deseable y exigible a alcanzar, la solución del problema, también va a ser el efecto final agregado de la acción de múltiples actores con multiplicidad y diversos intereses y posiciones. En nuestro caso, tanto la exclusión, problema a resolver, como la inclusión, objetivo social deseado y exigible, son hechos sociales, son realidades sociales que han sido y serán producidas por un denso tejido de acciones y relaciones entre los actores del sistema social establecido. Por consiguiente, decisivo para la gobernanza efectiva es saber el modo como el gobierno y la sociedad ordenan esa complejidad de la acción social. ¿Sí? El asunto para que el gobierno sea eficaz es cómo el gobierno, gobierno y sociedad, ordenan la complejidad de la acción social, el modo como procesan, concilian, acoplan la pluralidad de los intereses y visiones de los actores, frecuentemente rígida, conflictiva, a fin de posibilitar o facilitar la solución del problema indeseado y la realización del objeto deseado. El ordenamiento de la complejidad. Bueno, el ordenamiento de la complejidad corresponde a la gobernanza, ¿no? Al modo como se está gobernando. El ordenamiento de la complejidad en los regímenes de vieja gobernanza en el que yo viví, en el que vieron mis padres y abuelos, particularmente si totalitarios, autoritarios, el ordenamiento ha ocurrido o ha sido mediante subordinación. El México del siglo XX fue una vieja gobernanza que hizo posible el milagro mexicano, que dio estabilidad política por décadas, que hizo desarrollo social, todos crecimos. ¿Por qué? Porque hubo subordinación masiva del país, con raras excepciones de algunos partidos políticos, de algunos grupos civiles y evidentemente de algunos intelectuales críticos. La subordinación de la pluralidad de los actores y de sus posturas mediante alineamiento político o alineamiento ideológico y mediante disuasión intimidatoria. ¿Sí? En cambio, en los regímenes legales y democráticos de la nueva gobernanza, en los que la pluralidad está constitucionalmente garantizada y protegida, el ordenamiento no puede ocurrir más que mediante la coordinación, mediante diálogo, concertación, integración de la pluralidad de posturas, con base en el poder hoy normado y limitado del gobierno, y ya no con el poder fuerte de los viejos regímenes autoritarios, aunque esta nueva gobernanza y nuevo poder político democrático sea y tenga y deba que ser fuerte frente a los que infringen los principios constitucionales y las prescripciones legales. Caso igual, ¿no? A la luz de esta consideración,
manejo de la complejidad significa ordenamiento de la pluralidad, espero mediante coordinación y no mediante subordinación. A la luz de esta consideración, resolver el problema, en nuestro caso el de la exclusión, significa neutralizar o limitar la situación social indeseada, que es producida por el conjunto de las acciones de múltiples actores con diversos intereses y posiciones. Y la tarea directiva para ser exitosa implica poseer la capacidad de neutralizar o limitar las acciones perjudiciales, infractoras, erradas, ineficaces, absurdas, violentas, etc. De esa pluralidad de actores. Entonces, resolver el problema significa la capacidad que tenga gobierno y sociedad para neutralizar las acciones perjudiciales. Asimismo, realizar el objetivo significa producir la inclusión, significa producir la situación social deseada, y la tarea para ser exitosa implica tener la capacidad de motivar y movilizar las acciones y los recursos financieros, cognitivos, tecnológicos, morales, organizativos, de los múltiples actores sociales que actúan movidos por diversos intereses. Resolver el problema es que sociedad y gobierno tengan capacidad de neutralizar la situación social indeseada. Realizar el objetivo significa la capacidad que sociedad y gobierno tengan de movilizar los recursos que se requieren para realizar. En las dos tareas directivas, la de neutralización y la de promoción, movilización de recursos, el gobierno es fundamental, el gobierno es indispensable, contribuye significativamente mediante regulaciones, coacciones, bienes, servicios, incentivos, etc. Sin embargo, no obstante su necesidad e importancia, perdonen que regrese a esto, los recursos e instrumentos directivos que el gobierno pospone en juego para atender numerosos asuntos públicos y específicamente para resolver la cuestión de la inclusión social están destinados a ser insuficientes, porque tanto la solución de la mayor parte de los problemas públicos como la realización de los objetivos sociales preferidos exige que los actores sociales se involucren, pero exige que los actores sociales modifiquen sus prácticas y conductas, que el gobierno no puede regular exhaustivamente, y menos aún puede forzar su orientación y ejecución según un esquema preestablecido. Esos tiempos hermosos, aunque oscuros, ya pasaron. Entonces, ¿pero por qué esto? Es que la prohibición de determinadas conductas y la disuasión de las acciones, sanciones colectivas, así como la masiva canalización de recursos públicos del gobierno hacia las poblaciones objetivo, en nuestro tema, hacia los excluidos, son medidas importantísimas pero insuficientes para suprimir la exclusión y alcanzar la inclusión, puesto que estas dos realidades se pueden alcanzar solo a condición de que personas, familias, grupos, organizaciones económicas y civiles decidan modificar en algún grado sus formas de organización y actuación, sus conceptos, sus relaciones entre sí, sus pautas de trato, y más específicamente, a condición de que los afectados por las actuales formas de exclusión decidan aprovechar las oportunidades que les ofrecen los bienes y servicios públicos y privados para crear y desarrollar sus capacidades, constituirse entonces en sujetos activos y estar en condiciones de participar de manera relevante en la política, en la actividad económica y en las actividades de la sociedad civil y cultural, y de esa manera disfrutar de los beneficios que están presentes en la sociedad. El gobierno facilita la decisión de esos cambios de conducta, pero no la sustituye. Entonces, este es el asunto. Entonces, cuando se habla de gestión escolar, pues ya basta, ¿no?, que las familias estén quejando y los intelectuales de que el CENTE, de que esto, de que nada de esto funciona, tal y tal y tal. Bueno, se tienen que involucrar, tienen que cambiar sus conductas de relación de las padres de familia con la escuela, en fin, todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo.
Entonces, el gobierno facilita la decisión de los cambios de conducta al regular y sancionar conductas perjudiciales y al ofrecer información, argumentos, servicios e incentivos para alentar los cambios, pero no puede determinarlos unilateralmente, ni forzarlos, ni sustituirlos. Se requiere sociedad y no solo gobierno, particularmente en este tema de la inclusión. Bueno, entremos y ahí ya vamos a terminar y les agradezco la paciencia. La gobernanza de la inclusión. Permítame regresar ya, diríamos, más machacona y necesariamente a lo que dije. Por ejemplo, todo el poderoso y variado instrumental del Estado impulsa y facilita el crecimiento económico, pero no sustituye la lógica de la costo-eficiencia de los actores económicos que es necesaria para realizar los objetivos económicos. Así, el gobierno impulsa, facilita, pero no sustituye la lógica de la libre participación de la sociedad en los temas de la inclusión social. No me quise meter a eso, es que en la diferenciación de la sociedad hay ya diversas lógicas que coexisten, y una sola lógica, la lógica de la acción gubernamental, ya no puede determinar las otras lógicas de acción económica, de acción científica, de acción cultural, de acción religiosa, de acción familiar, etc. Ya no hay centro en la sociedad, es lo que se quiere decir con la diferenciación. Pero eso sí es debatible, sí. Pero es interesante. Bueno, la gobernanza de la inclusión. La multidimensionalidad de la inclusión como objetivo y futuro deseable y exigible de sociedad obliga a identificar cognoscitivamente sus dimensiones constitutivas. Y la multicausalidad de su proceso de realización exige también identificar los factores causales que hacen posible la inclusión. Aquí presento una propuesta de los componentes y factores para su consideración crítica y mejora, que debe desagregarse en especificaciones que aquí no se listan por economía de texto. Pero siempre nuestro principio ha sido que la inclusión social es resultado de un proceso que implica la inclusión social. ¿Sí? O sea, no puede ser que queramos resolver el problema de la inclusión social solo con el gobierno que excluya a la sociedad. ¿Sí? Es como contradictorio, ¿no? La inclusión social como resultado mediante un proceso de exclusión de la sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, es hasta contradictorio en términos de lógica, no digamos en términos de política, ¿no? Que es todavía mucho más contradictorio y costoso. O sea, tú no puedes realizar la inclusión social más que con inclusión social. Es una paradoja que su realización lleve al gobierno a la exclusión de la sociedad, lo cual sería la matriz de otras exclusiones. Bueno, es una obra pública coproducida por la autoridad pública y por el público ciudadano. Entonces, veamos por el lado del Estado. Por el lado del Estado son instituciones, políticas, servicios, recursos. Veamos, las dimensiones esenciales de la inclusión son, por el lado del Estado, la igualdad universal de todos los miembros de la sociedad o ciudadanos en derechos humanos, y en derechos humanos desagregados en derechos políticos, civiles, garantías individuales y sociales. Esto exige un Estado de derecho efectivo con un sistema de justicia y de policía escrupulosamente legal, imparcial, incorrupto, resuelto a frenar y castigar el delito en sus múltiples formas de maldad y no a asociarse con el delito. Si esto no ocurre, bueno, olvidemos de la inclusión social. La primera es que ocurre esta igualdad básica de los ciudadanos ante la ley e igualdad de trato por los jueces y policías. Violencia e impunidad son la antítesis y la amenaza mortal a la inclusión, aun si el gobierno
desarrolla generosas políticas, servicios y canaliza abundantes recursos para disminuir pobreza, desigualdad y marginación. Dicho al margen, las ideas sugerentes y hasta militantes pro la igualdad y la justicia social que no incluyan o no destaquen el imperio de la ley en el orden social, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la justicia legal imparcial son insostenibles. Justicia social implica justicia legal, simplemente recordar. De aquí se desprende un segundo componente, la existencia efectiva de derechos políticos de todos los ciudadanos. Esto sí lo hemos ganado en el tema electoral, pero tenemos que ganarlo en el tema de la participación ciudadana. Se requieren plenos derechos de participación de los ciudadanos en las decisiones públicas mediante instituciones políticas efectivas de participación ciudadana que han de incluir esencialmente el acceso a la información, la consulta, el cabildeo, la deliberación, la implementación, el seguimiento y evaluación de las decisiones, la fiscalización de los recursos, la exigencia de rendición de cuentas, instituciones que pueden llegar a extenderse al llamado presupuesto participativo, etc. La participación, cosa que está ocurriendo ya en México, la participación puede alcanzar también formas institucionales más avanzadas de gobernanza o dirección pública colegiada, juntas de gobierno, consejos directivos, de ministerios, secretarías de Estado y empresas públicas y de organismos públicos autónomos, institutos, comisiones nacionales, ciudadanos con reputaciones sociales impecables que se hacen cargo de la dirección y gestión de determinados asuntos de importancia pública fundamental junto con el gobierno o sin el gobierno. Esto creo que es muy importante, la existencia efectiva de derechos políticos, no solo electorales, sino los postelectorales de participación ciudadana en las decisiones públicas. La existencia garantizada y efectiva de derechos civiles de todos los ciudadanos, que son interdependientes con los derechos políticos, y que aseguran universalmente la voz y la libre opinión sobre asuntos públicos, la libre organización, asociación pública y privada. Importante en este punto es la existencia y mejora de instituciones, por lo menos en este país, que promuevan el asociacionismo y que faciliten de manera más contundente la voz, la asociación y la participación de los miembros excluidos de la sociedad. En conexión y concordancia, la existencia de políticas públicas permanentes orientadas a crear y fortalecer y desarrollar la capacidad de los ciudadanos, sus capacidades físicas, informativas, cognitivas, laborales, organizativas, productivas, cívicas, a fin de que estén en condiciones de ejercer cabalmente sus derechos. Si no tienen la capacidad, no podrán participar en los asuntos públicos de la sociedad ni en las actividades económicas, civiles, culturales y de entretenimiento de la sociedad. Y tampoco a la postre podrán realizar sus proyectos particulares de vida y contribuir a la realización de los objetivos comunes. Esto es la existencia de políticas públicas, pero bajo el criterio de crear y fortalecer capacidad de los ciudadanos, no de reproducir al infinito la dependencia. La existencia de políticas fiscales progresivas, no me voy a meter, tuvimos una reforma para las reformas fiscales en muchos años. La existencia de políticas públicas que incorporen la inclusión social como criterio básico de su diseño, decisión e implementación. No debe haber solo políticas y programas particulares orientados a remover las formas de exclusión y discriminación, así como la pobreza y la desigualdad, sino la inclusión debe ir más allá de una política particular y constituirse en un criterio universal que abarca todas las políticas y cuya implementación exitosa exige agrupar programas sociales que suelen ser dispersos, inconexos y hasta incongruentes. Esa idea de la inclusión, entonces, como un criterio que atraviesa todas las políticas, así como establecer formas de gestión intergubernamental, coordinación intergubernamental, y formas de gestión interorganizacional en el sector público. Uno de los problemas del sector público, de su ineficacia e irresponsabilidad, es la fragmentación al interior del gobierno intragubernamental y la inconexión o descoordinación
intergubernamentalmente los gobiernos. La existencia de políticas económicas, cuyos diseños y reglas de operación fomenten, induzcan u obliguen a que la población objetivo, particularmente si se trata de personas y grupos en situaciones de marginación y de desventaja, inicie y desarrolle prácticas de asociacionismo y cooperativismo de economía social. Ese es un súper tema. Es básica y se ha escrito muchísimo, tanto en los documentos de la Comisión Europea, documentos de OCDE y del Banco Mundial, que la inclusión social está estrictamente ligada a la existencia de economía social, asociacionismo, cooperativismo, mutualismo, que integren las unidades económicas en cadenas productivas, sistemas de proveedores, clusterización, etc. Asimismo, la existencia de políticas sociales cuyo diseño y reglas de operación fomenten, induzcan o obliguen a que la población objetivo demandante de bienes, servicios, oportunidades, infraestructura comunitaria, seguridad pública, inicie y desarrolle prácticas de asociacionismo, mutualismo, cooperativismo, de formación y desarrollo de capital social. Ahí podemos, ahí hay para investigación empírica, cómo se relaciona inclusión social con economía social y cómo se relaciona inclusión social con capital social. Por el lado de las empresas económicas y organizaciones sociales, ya estoy terminando, ¿eh? Bueno, pues qué. La existencia de empresas que asumen como principio de sus decisiones estratégicas, de sus decisiones operativas, la responsabilidad social. Esto está creciendo en México. El principio de la responsabilidad social de las empresas, que además de respetar la legislación económica, fiscal y corporativa, exige remover reglas y prácticas corporativas que bloquean o dificultan injustamente el acceso al empleo, al consumo de calidad, al crédito. Y están bloqueando o dificultando ese acceso a poblaciones que reúnen en modo satisfactorio o suficiente los requisitos, méritos y motivaciones para emplearse, para consumir, para tener acceso al crédito. El acceso a capital, finalmente Progresa ya lo tocó, llevábamos 10 años diciéndole que había un punto muy débil para salir de la pobreza, que era el bajo y discriminatorio y dificultoso acceso de las poblaciones marginadas al crédito. Bueno, la existencia de empresas que establecen normas y prácticas facilitadoras de acceso al empleo y capital. Empresas que impiden o castigan las prácticas delictivas de sus socios y empleados por incumplir las leyes laborales, las leyes de seguridad social, de protección del consumidor, las ambientales, etc. Empresas que empiezan a existir que toman decisiones de acción afirmativa para favorecer a las poblaciones excluidas, generándoles oportunidades de empleo, capacitación, entrenamiento, seguimiento, tutoría, coaching, etc. La existencia de empresas varias de economía social, que agrupan personas y pymes de diverso tamaño y solidez, que las corporaciones mayores respetan, y con las que se articulan de diversas formas y en diversos grados a través de outsourcing. No me voy a meter eso, pero está todo un súper tema. Por el lado de las personas, familias y grupos, este es un punto delicado. La decisión de los excluidos de aprovechar las instituciones existentes, las políticas existentes, los bienes, servicios y oportunidades socialmente disponibles, que garantizan la vindicación de sus derechos y aseguran que los daños que padecen por infracciones legales y por agravios ilegales se harán resarcidos. Y que por otro lado, son instituciones, bienes y servicios que creen o desarrollan sus capacidades físicas, informativas, cognitivas, laborales, productivas y organizativas que son necesarias para que estén en aptitud de participar en y participar de los asuntos y beneficios. Aquí se requiere una decisión de los excluidos de participar.
Otro punto, la decisión de los excluidos de superar las limitaciones, contradicciones y precariedades que acarrean las conductas personales, familiares o grupales autocontenidas y autorreferidas, y decidir construir o reconstruir sus vínculos sociales mediante la decisión de formar parte de asociaciones y agrupamientos mayores, organizaciones, redes económicas, sociales, cívicas de varios tipos, que van a incrementar sus capacidades de participación y van a fomentar y ahondar su sentido de pertenencia, membresía, identidad social e inclusión. Y de nuevo aquí, la decisión de los excluidos de crear capital social, de utilizar el capital social, etc. Y por último, la decisión de los excluidos de evitar que su indiferencia o ruptura con la sociedad establecida se transforme en delincuencia y en criminalidad, que entonces sí los condena a una exclusión social enteramente justificada y punible sin remordimiento. Pues esto es lo que propongo a su consideración y debate, y muchas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias. Fue muy amplio, muy claro, muy puntual la importancia de ver a la inclusión desde una parte social, desde una parte educativa, y que realmente para poder permear una inclusión dentro de las comunidades se tiene que hacer un proyecto de participación en donde la toma de decisiones y la participación de estas en estas decisiones que afecten directamente a las personas sean tomadas en cuenta y se construyan desde ahí. En ese tema hay, obviamente yo no vamos a alcanzar a responder todas las dudas en esta mesa, pero en el transcurso de los talleres seguramente vamos a encontrar mecanismos de dar respuesta, pero hay tres aspectos importantes. Quisiera agruparlos. La inclusión social, ¿cómo se puede integrar o cómo puede materializarse dentro de una sociedad que tiene ya, que está muy fracturada y que tiene, que no cree en que los procesos de gobierno puedan ser reales o puedan ser efectivos? Otra pregunta es el que mencionó el caso Iguala, cómo se neutralizan las acciones, en el caso de Iguala, cómo se neutralizan las acciones no deseadas de la gobernanza social que usted propone. Y otro tema está enfocado a la parte educativa, cómo desde la educación la inclusión puede generar mecanismos o procesos formativos que dé posible que se haga la inclusión dentro del ámbito escolar y dentro del ámbito comunitario. Y otra parte es... si pudiera crear una política pública para fomentar la inclusión educativa, ¿cuál sería y cómo llevarla a cabo? Si la criatura eminente del siglo XX fue el Estado Social, el final del siglo XX y el comienzo del XXI es el escepticismo, ¿no? Sobre sus capacidades de varios tipos, particularmente en las nuevas generaciones, que han vivido más bien dificultades, problemas y crisis. Entonces, si hay un escepticismo que se plantea racional o irracionalmente, justa o injustamente, cuestiones sobre la capacidad directiva de los gobiernos, sobre la significación que el gobierno tiene para sus vidas. Pero creo que esto es importante. ¿Qué significa el gobierno? ¿Qué diferencia hace el gobierno en mi vida?
Esto ha crecido mucho y ese escepticismo existe. Existe en México desde antes porque rasgos del autoritarismo no se han terminado, la transición democrática no está concluida, ya ha resuelto problemas y ha generado otros, el tránsito de una economía nacional a una economía globalizada, en fin, todas las causas que ustedes conocen están generando escepticismo. Y en el desayuno platicábamos sobre cómo se ha vuelto central en la política el tema de la representación o de la representatividad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un trabajo ingente en muchos frentes, en partidos políticos, en organizaciones de la sociedad civil, vigilantes y motivadoras de una mejor acción del gobierno, en la inteligencia. Yo creo que es de nuevo una movilización social. Pero desafortunadamente vemos problemas y obstáculos. ¿Cómo se resuelven? Pues yo creo que es una larga batalla de orden político, cultural, por hacer gobiernos representativos, responsivos, responsables, etc. Ya sabemos que las elecciones ayudan, pero que no son suficientes para la batalla. Entonces se regresa al tema de la participación ciudadana sin caer en la ingenuidad de que la ciudadanía existe, ¿no? Sino hay muchas organizaciones ciudadanas cuyo trabajo principal es crear, desarrollar y consolidar ciudadanía. O sea, hay muchos movimientos de ciudadanos que no son de ciudadanía, que no son ciudadanos, ¿no? Así como hay fallas de mercado y fallas de Estado, hay fallas de ciudadanía. Entonces, ahí es una batalla pluridimensional que nos va a llevar muchísimos años, que es la creación de México como un Estado de Derecho y un régimen democrático, ¿no? La neutralización de acciones perjudiciales. Bueno, pues aquí, si pensamos en Iguala, hombre, tiene que haber ya un tajo, ¿sí? Un tajo brutal con respecto a derechos humanos, con respecto a la justicia, con respecto a todo. Pero se tiene que poner punto final a la complicidad entre autoridad pública y criminalidad. No creo que esto ya no está en discusión. Lo que se espera son acciones contundentes, ejemplares, y que Iguala se constituya como un parteaguas. Así como el 2000 fue el parteaguas de la transición democrática, que el 2014 sea el parteaguas de la transición de nosotros hacia un gobierno de leyes, hacia un gobierno donde impera la ley. Y aquí está el asunto de los gobiernos locales, perdonen, hubo un boom de los gobiernos locales al calor de la transición democrática, pero con la democratización los gobiernos locales han mostrado su real tamaño. Hay gobiernos locales espléndidos y ejemplares, particularmente en ciertas ciudades del país, pero hay otros gobiernos locales que sí son impresentables, ¿no? Y entonces hablé, ¿se acuerdan yo?, de los problemas transterritoriales que superan la circunscripción territorial. No hay futuro en este país si no hay superior coordinación intermunicipal, interestatal e intergubernamental entre federación, estados y municipios. Un gobierno, un poder local, sobre todo en zonas apartadas de bajo desarrollo, no solo económico, sino podemos llamar también cognoscitivo y moral cívico, pues ocurren estas cosas. Tiene que haber un tajo de gobierno ejecutivo, gobiernos estatales y poderes legislativos, donde en un bloque único ponen un punto final ejemplar, contundente, que ponga fin a esta maldad política de la asociación poder público y criminalidad. Inclusión. Yo no quiero abordar, pero pienso que las reformas del 13 han creado semillas, embriones de una nueva gobernanza que está incluyendo padres de familia, vecindario, magisterio, organizaciones económicas interesadas. Creo que ahí empieza a surgir algo importante, que son todavía estas participaciones a través de varios órganos consultivos, consejos, ¿no? ¿Son todavía consultivos? Sí, son todavía consultivos y no deliberativos o ejecutivos.
Pero créame que lo consultivo, si tienes información fuerte, actualizada, mejor que la del gobierno, si tienes argumentación sólida, que estima las consecuencias de las acciones con mayor finura que el gobierno, tal, tal, ser consejero ciudadano puede ser prácticamente un gran influyente en las decisiones. Y entonces yo sí creo que hay una transición de la exclusión burocrática o sindical, ¿no?, que hacían, ¿no?, de los demás en el proceso educativo. Lo que estamos viendo es una inclusión social en el proceso educativo comparativamente superior. Ahora, ¿cómo se va a realizar esto particularmente en las zonas urbanas populares? Yo lo veo más fácil que en las zonas rurales, trepadas en la sierra, perdidas en las montañas, donde es imposible o es muy costoso llevarles los servicios públicos. En fin, ahí están. No quise entrar en los pomos de estos detalles, pero yo sí creo que en educación hay semillas de nueva gobernanza educativa con las reformas. Todas las inquietudes, vamos a tener durante estos días una serie de talleres y vamos a tener otras conferencias para poder enriquecer, retroalimentar todos los aspectos de inclusión en política pública, derechos humanos y tecnologías. Agradecemos, doctor, su participación y queremos entregar una constancia por esta conferencia a nombre de CREFAL. Pues muchísimas gracias y los invitamos a la siguiente jornada de actividades.